Muy buenas tardes, amigos de Locuras Entre Nosotros. Sean todos ustedes bienvenidos a esta magna función presentada por Lucha Libre Ulpem, conmemorando los 86 años de la infundación de la lucha libre en México por Don Salvador Luterot en 1933. Ya todos nos sabemos la historia. Empresa mexicana de lucha libre, ahora actualmente conocido como el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y en estos, este día, esta tarde, 29 de septiembre de el 2019, estamos por comenzar esta gran función. Se reaviva esta rivalidad que ustedes ya conocen, ya la vieron aquí en Locuras Entre Nosotros. Arena Monarca de Zitácuaro, Michoacán, en contra de Lucha Libre UPM, el Gimnasio Halcón Galáctico. Pues es, los invitamos a que se queden con nosotros, a que nos sigan, a que vean lo que tiene preparado para ustedes Lucha Libre UPM esta tarde, noche de domingo. Una ruleta de la muerte en parejas, un Grand Prix, el campeonato de tercias de Toluca está en disputa, una lucha más en relevos australianos, más bien dos luchas en relevos australianos y una en relevo sencillo. Señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos, estamos a punto de comenzar. Representando a Toluca.
Ahí está, señoras y señores, la presentación oficial. Sean todos ustedes bienvenidos a esta primera caída. Recordemos que es a una sola caída y ahí vemos a Rasta Extreme en contra del Caballero de Plata. Similitud en estaturas, pero en cuanto a peso es mayor el de Rasta. Y vamos a ver, una sola caída. Recuerden ustedes, señoras y señores, ya comenzamos ahí con el grito. Las porras están divididas. Ahí vemos, Caballero de Plata y Asesino haciendo pareja, un rudo y un técnico. Del otro lado, dos rudísimos como son Rasta Extreme y Dragon Extreme. Ahora sí, vamos a ver, vamos a iniciar con pues el duelo de egos todavía. Ahí vamos a Rasta. Los gritos están divididos, señoras y señores. Hay gente que apoya a la Arena Monarca y otros que apoyan a Lucha Libre Ulpen. A ver, ¿no? Vemos la toma de referee, señoras y señores. Vamos a ver una vez más. Rasta Extreme en contra del Caballero de Plata. Midiendo fuerzas en esa toma de referee. Y ahí escuchamos el sí se puede por parte de la gente que apoya a Toluca. Otra vez, la toma de referee, señores y señores. Y se sueltan. Es para medir fuerza, señores y señores. Ahí vemos. Pues sí, es un poco más alto este Caballero de Plata que se mide a Rasta Extreme en esta primera lucha a una sola caída. Donde vemos que pues se va al derribe inmediatamente el Caballero de Plata. El salto. Salto del tigre. Perfectamente aplicado el Caballero de Plata. Viene la segunda cuerda, el rebote, y viene con ese, pues, enganche al brazo para dejar en la lona a Rasta Extreme. El grito en favor de Rasta. Otros gritan, Caballero, las tijeras. Excelentes por parte del Caballero de Plata. Está interesante esta primera lucha, jóvenes gladiadores, en donde estamos teniendo un gran encuentro. Ahí vemos a Rasta Extreme, que está ya fuera de el cuadrilátero. La entrada por parte de Asesino, excelente, midiéndose con ellos. Sí tienen similitud de peso, similitud de estaturas. Pero el apoyo del público está de parte del Asesino, que viene representando a la Arena Monarca de Zitácuaro, Michoacán. Asesino en contra de Dragon Extreme. Bueno, el duelo de egos también por parte de estos dos gladiadores. La gente está dividida. Es un ambientazo el que tenemos para festejar los 86 años de la lucha libre en México, en el gimnasio Halcón Galáctico. Mientras tanto, pues ahí escuchamos. Bueno, señoras y señores, mientras continúan con el duelo de egos entre estos gladiadores, bueno, aquí no hay rudos ni técnicos. Esto Luca en contra de Zitácuaro. Ahí, para que ustedes escucharan el ambiente que estamos viviendo. Ahí el salto por parte de Dragon Extreme. Otro derribe. Igual lo dejan en la lona tendido. Vamos a ver, lo lleva a la esquina, de lado a lado, de costa a costa. El Asesino, que viene con ese regreso de nuevo, el enganche. Deja medio mareado a Dragon Extreme. Las patadas excelentes por parte del Asesino.
Y ahí está, señoras y señores, limpiando la casa. De esta manera, asesino en contra de Dragon Extreme. La pareja extrema, le podríamos llamar a estos representantes esta tarde de Toluca. Vemos la patada y ahora ya revive Toluca. Ahora viene Lazo, una yegüita. Ya se empieza a meter con la máscara. Dragon Extreme del otro lado, Rasta, castigando al Caballero de Plata. De lado a lado, de costa a costa, viene al esquinero, Lazo al cuello. Ahí de parte de Rasta Extreme y vemos el foul aquí frente a nosotros de Dragon Extreme, aplicándole al asesino. Asesino que es de una camada joven, al igual que el Caballero de Plata, señores y señores. La gente a la expectativa, ya se calmaron, están divididas las porras. Continuamos con las acciones. La cachetada arrastra para el Caballero de Plata. La yegüita para el asesino. Por parte de Dragon Extreme, rebote en cuerdas. La patada doble a la espalda del asesino. Y lo está dejando en muy malas condiciones y debajo del cuadrilátero. Ahí lo toma por las buenas o por las malas. Va a subir al cuadrilátero el asesino y lo está ayudando Rasta Extreme. Trabajo en equipo. Toluca está más, podríamos decir, compenetrada que la pareja zitacuarense. Se nota que uno es rudo y el otro es técnico. Una pareja inusual para la gente que asiste pues seguido a la Arena de Monarca. Ahí vemos el regreso del Caballero de Plata y no es posible que pueda castigar a Dragon Extreme, que ahora ya castigan ahí en la esquina que está frente a nosotros. Ahí ustedes pueden ver con la cámara, señoras y señores. Estamos viviendo una gran contienda. Ahí vemos la patada doble con tintes de foul para el Caballero de Plata, que queda tendido. Y ahí vemos fuera del cuadrilátero al asesino. Raquetazo de Rasta Extreme. Señoras y señores, otra más. Rasta y Dragon, la pareja extrema de Toluca. Ahí vemos la mordida a los dedos. Y aquí podrían salir cosas interesantes con estos dos gladiadores. Están entendiéndose a la perfección. Y ahí parecía una falta por parte de Rasta Extreme para el Caballero de Plata. Ahora viene la patada al estómago del asesino, castigando con las cuerdas. Rasta Extreme, esto está tomando tintes extremos. Esta pareja que puede causar daño, que son extremos, señores y señores. Ahí los podemos ver. La patada doble por parte de Dragon Extreme, dejándolo en muy malas condiciones. El castigo en equipo. Uno le pisa la mano, el otro aplica torniquete a la pierna. Y el grito de sí se puede. Grito de no se puede. Un juego de cuerdas y el doble lazo sobre el asesino una vez más. Están sufriendo los elementos de la Arena Monarca. Vamos a ver, juego de cuerdas. Lo llevan. La patada doble y el Caballero de Plata que no entra a apoyar a su compañero. La patada a la pierna de este asesino. Y sigue castigando a Rasta, que parece foul. Y ahí le dice el patito que va a sancionar si no se quita de ahí, señores y señores. Mandamos saludos a todos los que nos siguen en YouTube, a todos los que nos siguen en Facebook también. Un gran abrazo a todos ustedes, a toda esa gente que nos saluda los días de transmisión. Y agradecemos cada vez que nos ven en transmisión. Vemos la patada de Rasta Extreme para el Caballero de Plata. Caballero de Plata que se duele. Piden que saca uno, el asesino. Ahí vemos el castigo de Rasta con las cuerdas.
Debe de sancionar eso el pato. Y ahí continúa castigando con el patito, señores y señores. Vemos el castigo a la pierna. Continuamos en el gimnasio Halcón Galáctico. Toluca en contra de Zitácuaro. Lucha libre UPM en contra de la Arena Monarca. Ahí vemos, estaba castigando aún con la cuerda. Y la gente de repente guarda silencio porque se torna un poco tensa esta contienda. Vemos la patada de el Dragon Extreme. Ahora vemos, lo va a llevar a la esquina, a castigar de lado a lado, de esquina a esquina. Viene el lazo al cuello de Rasta Extreme, dejando en malas condiciones al asesino. Y ahora aquí viene, lo va a llevar y de nuevo lo reciben con unas patadas dobles. Caballero de Plata que solamente no sube y no hay reacción por parte de la Arena Monarca. Vamos a ver qué hace el asesino. Aguarden. Vamos a guardar silencio. ¡Y se equivoca! ¡El Dragon Extreme! Y parece que viene la reacción monarca. Ahí vemos a Caballero de Plata con esa derribe. Enlazo. Y ahora están dos contra uno. Dragon Extreme sufrirá contra el Caballero y el asesino. Doble lazo al cuello. Le baila un auténtico jarabe zapateado este Caballero de Plata. Otra vez la doble patada sobre el pecho. Y Rasta Extreme ahí cómodamente en la primera fila, viendo cómo sufre su compañero. Ahora viene, se comienzan a atender mejor los de Zitácuaro. ¡La plancha doble! Y ahí lo tiene, señoras y señores. Ahí los tienen ustedes. El grito de arriba la monarca. ¡Arriba Zitácuaro! Ahí vemos el raquetazo del Caballero de Plata. ¿Para regresar? Sí, a Rasta Extreme. Y el grito de duro. La gente metidísima en esta contienda. Bueno, de momento se bajan los decibeles, ¿eh? Y ahí vemos qué van a hacer. Lo llevan de lado a lado, de esquina a esquina, de costa a costa. Tenemos a Rasta casi frente a nosotros. El lazo al cuello. Una vez más. ¡Ahora el asesino! Con esas patadas de canguro para Rasta. Que lo deja en muy malas condiciones. Va a reingresar Dragon Extreme. Y los gritos de nuevo divididos. De nuevo el 2 contra 1. Ahí vemos al asesino haciéndose compañía con el Caballero de Plata. Doble lazo una vez más. El grito de arriba Zitácuaro, la gente se mete con ellos. La guillotina del Caballero de Plata. Señoras y señores, esto se está tomando tinto de pues una gran contienda, doble patada de asesino para el Dragon Extreme. De lado a lado, de esquina a esquina, el Caballero de Plata que castiga con ese lazo al cuello. Viene la patada doble a la espalda de Dragon Extreme, que está quedando fuera del cuadrilátero. Y ahora viene Rasta. Vamos a ver si hay alguna reacción por parte de la gente toluqueña, a la cual pues también nosotros apoyamos, ya que pues nos representan a todos los que pertenecemos a Lucha Libre UPM. Ahora vemos el doble taco. ¿Qué van a hacer? Se lo llevan en lazo, en esa japonesa. Señoras y señores, estamos tocando los momentos probablemente finales de esta contienda. Ahí vemos al asesino con esa mini planchita. Uno, dos, tres, señoras y señores. Parece que la lucha va a ser para Zitácuaro. Está fuera Dragon Extreme, ¿no? Ya se acabó, dice el pato. Ahí está, señoras y señores, gana Zitácuaro.
Ahí está, señoras y señores, los vencedores de esta primera contienda son los miembros de la Arena Monarca, representados por el Caballero de Plata y Asesino, dos jóvenes y muy, muy buenos gladiadores. Estamos listos para lo que va a ser la segunda contienda. Continuamos. Señoras y señores, están ingresando los ganadores al cuadrilátero. Esta va a ser una gran contienda. Relevos australianos, una sola caída y vámonos a la presentación oficial. Comenzamos, señoras y señores, y vemos que Conin se va con las patadas rápidamente en contra de Tiger Boy, y reaccionó Chuck Moll. Después vino la reacción de Conin y ahí vemos a Black Fly con la patada. El regreso de Tiger Boy, ahora derribando a Black Fly y dejándolo en malas condiciones. Y los gritos son para la gente de Toluca.
Vemos el taco por parte de Conin contra Tiger Boy, el salto de este joven, salto del tigre que responde Conin. El juego de cuerdas viene de lado a lado, las tijeras. Lo deja en malas condiciones a Tiger Boy Conin. Con ese intento de lazo, ahora le responde con la misma dosis, pero Conin. Conin cae de pie, señoras y señores. Vibrante esta segunda lucha. Igualmente a una sola caída. Con esta gran tercia que tenemos por parte de Toluca, en donde está Taro Jr., Blackfly y Conin, que es el que está enfrentando a Tiger Boy. Vemos los codazos al estilo Muay Thai, la patada en la cabeza y el ingreso de los representantes de Zitácuaro. El raquetazo de Punker Boy aquí casi frente a nosotros. Chuck Moll que toma a Taro Jr. Juego de cuerdas de Chuck Moll, segundo, la patada doble. Del otro lado Tiger Boy castigando y dejando en malas condiciones a Conin. Lo sube la cargada de bombero, el derribe samoano que está haciendo Tiger Boy. El representante zitacuarense está con todo. Esto va a ser una gran contienda, señoras y señores. Ahí vemos al 3 contra 1. La táctica del montonero aplicada antaño por los geniales hermanos Dinamita. Ahí vemos a Tiger Boy. No fue Punker Boy el que castiga a Taro. Ahora la reacción de Black Fly, o el intento de reacción de Black Fly, derribando a Chuck Moll, pero sufriendo también el castigo de Punker Boy y Target Boy. Vemos el juego de cuerdas por parte de Black Fly, el lazo doble para dejarlo tendido sobre el cuadrilátero del gimnasio con Galáctico. Ahora vemos juego de cuerdas de Punker Boy de lado a lado, la patada doble sobre toda la humanidad de Black Fly. Ahora aquí vemos a Conin que intenta reaccionar castigando a Tiger Boy. Y pues también la respuesta para Taro Jr., que lo recibe con esa dosis de rudeza, el terrible Chuck Moll segundo. Ahora lo vemos sufriendo en la esquina. Del otro lado, Tiger Boy y Punker Boy haciendo lo que quieren en contra de Black Fly y Conin. Ahora los vemos. La doble rodilla sobre Black Fly. Y viene a las alturas Punker Boy. Excelentes los castigos combinados que están aplicando los elementos de la Arena Monarca. La patada. La humanidad del Taro. Ya vemos, lo llevan de lado a lado, de costa a costa, la cargada de Tiger Boy. Ahora, ¿cómo recibe Punker Boy y el terrible Chuck Moll segundo a Black Fly? Ahora vemos al Patita ahí sufriendo del disgusto de la gente toluqueña. Vemos el castigo por parte de Panther Boy, de Tiger Boy y Punker Boy en contra de Black Fly. El recibimiento que le da Chuck Moll segundo a Conin. Están sufriendo los de Toluca. A ver, vemos ahí el castigo de Chuck Moll a los brazos, apoyado con las cuerdas. Ahora viene Tiger Boy ayudando a Punker Boy. Ahora viene la patada por parte de Tiger Boy, dejando en muy malas condiciones a Black Fly. Ahora vemos a Conin con el derribe por parte de Chuck Moll. No esperaban esto el bando de Toluca, y la pisada, los pisotones de parte de la gente de Zitácuaro, que los regaña ahí el Pato. Pero es imposible hacer algo más en contra de tres gladiadores como lo son estos tres grandes alumnos de la Arena Monarca. Ahí vemos, la abre en el compás a Black Fly y rebota como si fuera Chapulín. Ahora el que intenta ingresar es Taro Jr. Y digo intenta porque le patean la cuerda y lo castigan.
Ahora viene Chacmol, que es el que más pesa en contra de Taro Jr., que también tiene un peso similar. Ahora al piso Punker Boy, lo levanta Chacmol a Taro Jr. Ahí vemos una variante de a caballo con la patada doble, que lo reciben tanto Tiger Boy como Punker Boy. Ahora ingresaba Conin y también la misma dosis, lo dejan en muy malas condiciones. Esa cargada, esa derribe más bien japonés, señoras y señores, la patada de Tiger Boy. Están sufriendo los elementos toluqueños, la patada en reversa ahí en cortito que le aplica Punker Boy a Taro Jr. Traen paseando a Black Fly por el encordado, era el terrible Chacmol, la salida de bandera apoyando a su compañero Black Fly Conin. Ahora dejen a Taro. Vienen las tijeras por parte de Conin y viene la reacción de la esquina toluqueña. La doble patada de Taro Jr. y ahora el vuelo de Black Fly. Señoras y señores, está reaccionando la esquina toluqueña. Ahí vemos a Punker Boy castigado por Black Fly con ese codazo. Ahora viene Conin con el lazo al cuello. Y por último Taro Jr. con el rodillazo. Y ahí vemos a Chacmol que está sufriendo en contra de Black Fly. Ya le dio vuelta al encordado. Y una más que le aplica Fly a Chacmol. Ahora la pasada que aplica tanto Conin como Taro Jr. en contra de Tiger Boy. Y sufren los elementos de la arena monarca. Se puso buena la lucha, señoras y señores. La palabra triple para Chacmol segundo. Y ahí tenemos a Punker Boy sufriendo el raquetazo de Black Fly. Una más. La gente con todas las emociones a flor de piel lo llevan a la esquina. A Tiger Boy, la cargada de Conin para Chacmol segundo. Y esto se torna rudo. Ahí el estrellón de Black Fly, ustedes no lo pueden ver, pero lo tenemos casi frente a nosotros. Ahí vemos el rebote en cuerdas una vez más de Tiger Boy. Y derribe de Black Fly. Una vez más, ahí vemos, llevan al juego de cuerdas. Tiger Boy dejándolo ahí en malas condiciones. El castigo por parte de Conin y Black Fly sobre el poste. Y Punker Boy que solamente no ingresa. Ahora lo obligan a regresar el encordado. Ahí vamos a Conin castigando a Punker Boy de juego de cuerdas. Ahí lo vemos. La pasada de Conin, ¿no? La cargada. Ahora sí, con el apoyo de Black Fly, el derribo, ahora el cabezazo en las zonas blandas, eso parecía un foul. Y ahí viene otra vez Black Fly por Tiger Boy. Lo regresan al encordado. ¿Para qué? Sí, Taro Jr., haga de las suyas ahora con esa pasada, ese derribe que estamos viendo. Va a volar Conin. Viene a la tercera cuerda con esa plancha. Uno. Dos. Interrumpe Chacmol el conteo de El Pato. Mientras tanto continuamos viendo, sí, a estos jóvenes toluqueños que están reaccionando. Y pues están teniendo una gran reacción. Ahora vemos de lado a lado de juego de cuerdas de Chacmol segundo, para que lo deje Conin en malas condiciones. El doble codazo, el trabajo en equipo por parte de Taro Jr. y Conin. Vamos a ver qué va a hacer. ¿Qué va a hacer Black Fly? La patada doble en el rostro de Punker Boy. Ahora la patada una vez más ahí en la pierna de este joven. Piden tiempo, pero están arriba los tres elementos toluqueños. Ya se va Chacmol, ya viene hacia acá, hacia donde estamos, la zona pues de prensa, el palco que nos otorga Lucha Libre UPM y el gimnasio Halcón Galáctico. Señoras y señores, esto está candente, está pues teniendo
Cintas interesantes, ahí vemos el apoyo para la gente de Toluca. Le dice Taro a Chacmol que el 1-1, 1-1, quiere un tiro directo. Ahora vamos a ver en mano a mano, así será, señoras y señores. Vamos a ver quién entra primero por parte de Toluca. Viene el continuador de la leyenda. Más bien, dos continuadores de leyendas. Uno de Toluca y el otro de Zitácuaro, como lo es Chacmol, enfrentándose a Taro Junior. Vemos los golpes de Chacmol en contra de Taro con esa plancha en reversa. Señoras y señores, la reacción toluqueña a todo lo que da. Y el grito para Toluca. Chacmol, codazo a Taro Junior. Y la gente que se mete con este Punker Boy. Ahora vemos Chacmol con la cargada, el derribe por parte de Taro Junior. Y la gente que pide otra. Ahora viene Black Fly para enfrentarse a Punker Boy, los dos ligeros. Se quita la playera. Pues están en igualdad de condiciones, ¿eh? Digo, ni uno está más, ni el otro está menos. Vemos nada más que ya sabemos el espectáculo de Black Fly, que baila para las damas. Y lamentada por parte de este joven Punker Boy. Y la gente que se mete con el de Zitácuaro. Y se molesta el joven. El raquetazo de Black Fly. ¿Verdad? Ah, eso debió haber dolido. Le responde Black Fly. Ahora viene nada más. Esquiva Fly. Y le responde con uno igual. Ahora vemos. El azotón de Black Fly para Punker Boy. Una más. Patada en la espalda para Punker Boy. Lo deja en malas condiciones. El cabezazo a la entrepierna. Una vez más que parecía hacer foul. Además vemos el rebote en cuerdas por parte de Punker Boy. Le dice más, le pide más potencia a Black Fly. Aquí vienen. Les digo, están en igualdad de condiciones. Y el raquetazo de Punker Boy. Además Black Fly, que no alcanza a hacer el agarre para llevárselo al codazo al estilo de Muay Thai. Vemos Black Fly con las tijeras voladas, pero termina de pie este joven Fly. Una vez más el juego de cuerdas, las tijeras del joven toluqueño. Y la gente le pide otra. La barrida esquiva. Y la patada doble, señoras y señores. Aquí tenemos el rebote en cuerdas por parte de Black Fly. Que hace el agarre, esquiva. Vemos a Black Fly que sigue en estas condiciones. La patada para Punker Boy. El derribe, ¿qué va a hacer? Castigo a las piernas. Pide clemencia Punker Boy, pero entra Chacmol a rescatar a su compañero. Vamos, el castigo por parte de Chacmol. Castigando. Puede contar uno. Solamente uno. Y entra Taro. Taro Junior en contra de Chacmol. Este duelo me parece muy interesante. Vamos a ver qué hace Taro. Una variante de a caballo para sacar la rendición, nada. La patada para Taro Junior. Una vez más, ahí vemos la derribada japonesa que hacía este Tiger Boy. Ahí lo tiene con esas alas, intentando buscar la rendición, pero entra Conin.
con esa patada a la cabeza. Tenemos a Connie, vamos a ver qué va a hacer. Lo toma de las piernas, lo amarra. ¿Qué le va a hacer? ¿Una cruceta? ¡No! ¡La patada doble! Peligrosísima por parte de Punkerboy, dejando en muy malas condiciones a Conin. El raquetazo del joven Punkerboy, que parece que es el más joven de esta tercia técnica, de esta tercia cita coherencia. Ahora vemos la cargada y el castigo de Punkerboy. El raquetazo a la espalda. Y ingresa Chuck Moll también para salvar a su compañero. Intentaba regresar Blackfly. Y ahora están los tres, señoras y señores. Se distrae Chuck Moll. Puede haber un punto de reacción para el bando toluqueño. Ahí vemos el castigo en las cuerdas de Punkerboy para Blackfly. Son muy duros, son muy recios. Nada a lo que se habían enfrentado estos gladiadores aquí en Toluca. Vemos el castigo de Chuck Moll a las zonas blandas de Taro. Esa clavada que hizo el joven Punkerboy. Ahora vemos el derribe de Chuck Moll, segundo. Y del otro lado a Tigerboy también con el derribe para Conin. Ahora qué va a hacer Blackfly con el raquetazo de Punkerboy. ¿Qué va a hacer? Se lo lleva con esa plancha. La cargada y el suplex alemán. Que se dos, solamente dos. Estamos viviendo tal vez los últimos momentos de esta segunda contienda. Ahí vemos el terrible Chuck Moll. Del otro lado, Blackfly sufriendo también. Estamos viviendo una de las mejores entradas del año en el gimnasio Halcón Galáctico. Vienen los tres gladiadores toluqueños al juego de cuerdas. ¿Qué intenta hacer Taro? Se lo intenta llevar, nada. El derribe para Taro Junior. ¿Qué hace uno? Se alcanzan a sofrar, señoras y señores. Iba a terminar la contienda. Vamos a Blackfly en contra de Punkerboy. El regreso, la patada, el derribe para Chuck Moll. La toma con un medio cangrejo. Ahí lo tiene, está bien. ¡Jupeta Driver! Señoras y señores, la lucha es para Toluca. Pues ahí queda, señoras y señores, este resultado tras una excelente contienda que acabamos de ver. Ahí vemos a los seis gladiadores. ¿Va a haber algún reto? Vamos a escucharlos. Toma el micrófono, Conin. Hoy se les demostró, cabrones, ¿quién es mejor?
va a tomar el micrófono Tiger Boy. Pues se van más que odiados los elementos de la Arena Monarca de Zitácuaro, Michoacán. Ahí quedan las palabras y los hombres que salen con la victoria, con la mano en alto. Continuamos porque hay más contiendas más adelante en Lucha Libre Ulpem, de Gimnasio Halcón Galáctico y Locuras Entre Nosotros. Thank you.
¡Comenzamos, señoras y señores! A una sola caída también esta contienda. Tenemos a Big Bang y a Fighter, que por cierto ya se van enfrentándose al halcón, perdón, al delfín dorado y Flama de Plata, pero ya están tomando salida Fighter y Big Bang. Ahí escuchamos el grito del público para encarar a estos gladiadores de Zitácuaro. Señoras y señores, vamos a ver una contienda en relevos sencillos. Ahí tenemos a Flama de Plata y el delfín dorado. El grito de apoyo es para, obviamente, el bando toluqueño. Ahora el grito es para el delfín dorado. Ahí vemos al bando zitacuarense apoyado por su referee. Era lo que no queríamos. Que viniera el sheriff. Porque lo conocemos. Va a interrumpir la lucha. Va a hacer lo que sea para que gane la Arena Monarca. Ahí de nuevo el grito de arriba Zitácuaro por parte del sheriff. Ahora Big Bang, comenzamos. Ahora sí. ¿Cómo debe de ser la lucha? El grito de Flama, Flama. Del otro lado se va a enfrentar este chaparrito, pero muy veloz y muy potente gladiador como lo es Big Bang. Ahí lo vemos. Ahí pide que entre Fighter, el joven Flama de Plata. Dos jóvenes gladiadores, uno de Zitácuaro y el otro de Toluca. Ahí vemos al delfín dorado pidiendo el apoyo de la gente. Ingresa Fighter para medirse a Flama de Plata. Vamos al delfín. Vamos a ver el grito por parte del gladiador zitacuarense, que se mete con la gente, que los encara. Y vemos en qué momento comienza esta contienda. Ahora sí, vamos a comenzar. Flama de Plata que entra para tomar este primer relevo. Una vez más el abrazo por parte de los jóvenes de la Arena Zitácuaro. Vemos el grito. Continúa esta. ¿En qué momento comenzamos la lucha? Que me diga el sheriff. Ahora sí, ahí vemos. Se van a dar la mano como debe de ser el ole de Flama de Plata. Vemos el grito ensordecedor por parte de todo el gimnasio El Con Galáctico en apoyo a Flama de Plata. Y pide el apoyo al delfín dorado. Y el grito de arriba Toluca. La toma de referee. O bueno, el intento de toma de referee. Una vez más, ahí lo vemos. Se lo lleva nada. Otra vez el grito de apoyo para Toluca. Tenemos, ¿qué va a hacer? Sí, señores y señores, Flama de Plata en contra de Fighter. Está tomando de la cintura, se lo lleva. Ese castigo, ese candado al cuello. Excelente por parte de Flama de Plata castigando a Fighter. Lo revierte Fighter y convierte ahora castigo para Flama. Pide clemencia el luchador de Zitácuaro. Se zafa el torniquete, ahora el derribe. Con esa planchita en corto castigando la pierna de Flama de Plata. Continuamos ahí viendo esa cruceta con castigo al brazo por parte de Flama, sacando y revirtiendo así
Flama de Plata. Una vez más lo tenemos. Está, le estaban contando porque parecía que tenía espaldas planas. Ahí tenemos. ¿Qué va a hacer? Castigo a la humanidad a la espalda de Flama de Plata por parte de Fighter. Continuamos aquí. Un gusto para toda la gente que nos visita también desde Zitácuaro, Michoacán. Saludándolos. Ahí vemos al Sheriff ya interviniendo en esta contienda. Contándole al Delfín Dorado y evitando su ingreso. Se quita ahí el taparrabos Fighter para estar más cómodo. Ahí vemos mano a mano otra vez. El derribe por parte de Fighter para Flama de Plata. Continuamos viendo ahí lucha ras de lona como mandan los cánones, como dicta el librito, señoras y señores, la pasada de Flama de Plata. Ahora lo toma, va a intentar hacer una llave, excelente. Qué manera de llevárselo una vez más con esa llave al brazo. Y el referee que no permite otra vez el ingreso del Delfín. Y que le cuenta al referee. Otra vez el Sheriff metiéndose con Flama de Plata. Esto ya lo habíamos visto en la Arena Monarca. Aquella ocasión de los campeonatos de parejas de esta arena en Zitácuaro, Michoacán. Continuamos ahí ya. Lo está llevando con una variante de tirabuzón. Este joven. Fighter. Continúa la lucha. Ya las intervenciones del Sheriff son bastantes. Ahora viene, revierte. Excelente lo de Flama de Plata. El público que pide otra. Flama que recibe el apoyo de la gente de Toluca. Los vemos frente a frente, pide la mano. Para comenzar la lucha, para comenzar el llaveo, para comenzar el contrallaveo. No, vamos a ver el candado con ese derribe. Y la patada a la espalda y el castigo para el Delfín Dorado. Ingresan los dos de Zitácuaro. ¿Por qué ahí no castiga el Sheriff? ¿Por qué ahí no recrimina el referí? No veo justicia. No hay justicia en esta lucha. O solo para quien le conviene. Vemos el derribe por parte de Big Bang. Y la patada a la espalda del Delfín Dorado. Ahí vemos, arrogante y humillante. Big Bang, vamos, ahí con ayuda del Sheriff, el foul por parte de Fighter, y se duele el Delfín Dorado. Y el grito de reprobación por parte de la gente, Flama de Plata, que va a la cuerda, que viene Big Bang. Con ese lazo al cuello. Ahora viene el piquete de ojos de Fighter. Ilegal totalmente lo que están haciendo en estos momentos. La doble patada de Fighter y Big Bang. Y ahí va otra vez el Sheriff para impedir la entrada del Delfín Dorado. Y ya estaba ingresando, pero Big Bang lo interrumpe en un momento. Vemos doble brazo. Con codazo al cuello. Y el grito del Delfín. Pero esto a tono de burla. Viene Big Bang. ¿Qué va a hacer? Patada doble. A la humanidad del Delfín Dorado. Y el Sheriff del otro lado castigando a Flama de Plata. Y la gente se mete con él. Ahí vemos a Fighter.
y a Big Bang lastimando al Delfín Dorado. El grito de arriba, Zitácuaro por parte de Big Bang. Codazos y patadas. Pide la ayuda del sheriff. ¿Qué va a ser? El codazo de este gladiador zitacuarense y el sheriff. Y el sheriff castigando. ¿Cómo les digo? No hay justicia. No hay legalidad en esta contienda. Ahí tenemos de nuevo a Fighter y Big Bang castigando al Delfín Dorado. Vamos de lado a lado. Ahí viene el Delfín siendo castigado por Big Bang. Ahora el Sheriff con ese salto. Y el ingreso de Flama de Plata que no se produce. No puede ser, el Sheriff está interviniendo mucho. Solamente 2 segundos los que contó el Sheriff. Iba a ganar la esquina de Zitácuaro. Vemos el lazo, el raquetazo más bien de Big Bang. Para Flama, la patada de Karateka. La patada, ahora el intento de reacción. No, es la reacción del Delfín. Y le está bailando un jarabe tapateo encima a Big Bang. Está reaccionando a la esquina toluqueña. Vamos a ver ahora qué van a hacer, a castigar. En equipo a Big Bang. Primero Flama de Plata. Ahora viene el Delfín Dorado. Con el castigo. Ya lo dejaron para el arrastre. Ahora va a sufrir las consecuencias. Big Bang viene. La patada. Otra más. Y la doble patada de Flama de Plata sobre Big Bang. Vemos otra vez el Sheriff ahí interrumpiendo la contienda, interrumpiendo la reacción de los de Toluca. El rodillazo a la humanidad de Fighter, que quedan malas condiciones. Juego de cuerdas de Flama de Plata, la patada doble sobre la humanidad de Fighter. Se queja de foul el Sheriff. ¿Qué va a hacer el Sheriff? ¿Qué va a hacer el Sheriff? Ni siquiera estaba volteando para allá. Lo van a castigar ahora el Sheriff. Vamos a ver qué van a hacer. Ingresan el Delfín Dorado y Flama de Plata. ¿Qué van a hacer? Lo llevan y lo derriban. La patiza que le están metiendo al Sheriff. Ya lo castigaron. Pide que uno solamente Big Bang. ¿Y ahora qué va a castigar el Sheriff? Todo esto es una confusión, señoras y señores. ¿Qué va a hacer? ¡Va a descalificar el Sheriff! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Y termino toda la lucha! La gente se va a encender, Sheriff. ¡No lo hagas, Sheriff! ¡No lo hagas, Sheriff! Ahí está el castigo. Van a reaccionar los toluqueños. Continúa la contienda. Ahí tenemos al Delfín Dorado que está sacando a Fighter. El grito de apoyo que pide el Delfín Dorado. Big Bang está adolorido. Se ha tornado un poco larga esta contienda, pero ha estado llena de injusticias también por parte del referee. Ahora sí, vamos a ver. Vamos a Big Bang, ahí que le baila
La plancha en reversa hermosa que acaba de hacer Big Bang. A pesar de su tonelaje y de su estatura, véanlo, es muy ágil. Ya habíamos tenido oportunidad de verlo anteriormente en funciones allá en la Arena Monarca. Quedó mareado el delfín y pues se lo llevaron con ese enganche. Ahora la patada doble para expulsarlo fuera del cuadrilátero. ¿Qué va a hacer Big Bang? Viene nada. Y el bailecito de Big Bang, señoras y señores. A la patada de Flama de Plata. La patada de Cabrito bien aplicada y atinada a la quijada, como debe de ser. Vemos una vez más, lo levanta, plaza el cuello que esquiva Big Bang. Viene el tope en reversa, ¡no! Fue un lazo bien llevado por parte de Flama de Plata. Ahora las tijeras, ¡excelente! Es lo que menos le conviene al bando chitacuarense. El que Flama de Plata comience a volar. Ahí vemos la esquivada por parte de Big Bang, doble patada una vez más. Hay algo, recrimina al Chario. Vemos. Esta contienda luce interesante. Fighter en contra de Flama de Plata. Y los gritos de apoyo para Flama. Vamos a ver. ¿Qué va a haber? Vemos la patada para derribarlo por parte de Flama. Una vez más. Lo va a levantar, lo lleva a la esquina. Un juego de cuerdas. Arriba, Fighter. ¿Qué va a hacer? El lazo, nada. Nada, lo deja en malas condiciones. Viene Fighter, está reaccionando el bando chitacuarense. Va hacia arriba. A la segunda. ¿Qué va a hacer? La plancha por parte de Fighter. Uno, dos, solamente dos segundos. Estamos viendo. Tal vez lo que parecieran ser los segundos finales de esta tercer contienda que está siendo muy entretenida. Ahí vemos Fighter que castiga al delfín. Salto del tigre por parte del delfín dorado. Se lo lleva con esas tijeras, esas pinzas al cuello. Otra vez delfín. Una más. Vaya enganche, se está luciendo el delfín dorado. Y expulsa a Fighter. Y el grito de arriba Toluca. Viene de regreso al cuadrilátero Flama de Plata y delfín dorado, los dos. Ahora también los otros dos, los de Zitácuaro, están en malas condiciones. Nos vemos que van para arriba. Lo dejan en malas condiciones. Vamos a ver. Fighter en contra de Flama de Plata. Lo va a castigar, sí. ¿Qué va a hacer el delfín? Un amarre, un paquete. Nada. Ahí del otro lado, una hora carrana. Uno, dos, dos segundos solamente. Ahora sí. Una casita de Big Bang. Uno, dos, nada. Otra vez. Ahí la pasada, ese. Dos. Estamos viendo, pues ya los momentos finales de esta contienda. ¿Qué va a hacer? Sí, lo tiene. Tiene Flama de Plata con el trabajo en el cuello. Uno, dos. Vamos a ver a qué hora. Tres, dos, tres. Señoras y señores, está haciendo para Toluca. Ahora ese medio cangrejo. Allá de aquel lado se está rindiendo, señoras y señores. Una vez más, gana Toluca. Y Flama
Pues señoras y señores, acabamos de disfrutar de nuestra tercera lucha. Y así culminamos también la primera parte de esta transmisión, de esta función, celebrando 86 años de la lucha libre mexicana, de la lucha libre en México. Vemos a Big Bang en muy malas condiciones ahí sobre el cuadrilátero, ojalá se mejore. Nos despedimos de esta primera parte, continuamos con la segunda porque va a ser muy interesante. Tenemos campeonato de tercios de Toluca, Grand Prix y ruleta de la muerte en parejas. Continuamos, amigos de Locuras Entre Nosotros. Muchas gracias por ver esta primera parte.